Mirad lo que me pasó el otro día. Me di cuenta por casualidad de que esta pastilla estaba a punto de acabarse, estaba a punto de rozar el metal con el disco de freno, mientras que en la del otro lado, pues teníamos la mitad aproximadamente. Ahí se ve. Entonces decidí llevar el coche al taller a ver qué me decían. Y este es el resultado. Han tenido que cambiar la pinza trasera y ambas pastillas, con un importe total de casi 300 euros. ¿Qué opináis? Dejadlo en los comentarios.